Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Amén. 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 Entre los escritos bíblicos hay pasajes realmente que cualquier director cine pudiera hacer una historia impresionante. Y digo más, creo que la realidad bíblica supera siempre la ficción. Siempre. Pudiéramos poner a este mensaje títulos como Juego de Tronos. Yo le he puesto un título que es El referéndum de Dios. El referéndum de Dios. En estos días de modas de referéndums, sabéis que un referéndum es una consulta en democracia. Y el voto mayoritario gana. Dios también vota. Y tiene el voto mayoritario, aunque sea uno contra todos. Para llegar a esta historia, yo creo que quizás en dos sesiones, porque en una creo que será imposible, a ver lo que el Señor hace, igual sí que vamos rápido. Pero quisiera contaros una de las historias más escabrosas de la Escritura, muchos la conocéis. Un hombre llamado Amnón se enamoró de su hermana Tamar. Era su hermana por parte de padre y la codició, la tomó, la violó. Y Tamar tenía un hermano llamado Absalón. Absalón era, lo que dice la Escritura, el hombre más bello que dice la palabra que existió. Dice que desde la punta del pie hasta la cabeza no tenía defecto. Era impresionante. Nos podemos reír de todos los modelos estos que salen por la televisión y de los héroes de telenovela. Absalón era mucho más, todos ellos. Juntos.
las niñas jóvenes, mis niñas ríen. Esto está en la Biblia. Podríais leerla de vez en cuando. Amén. Hay una trama que está bien que hablen los niños, pero las madres no. La cual nos va a entristecer el corazón, seguro, porque tenéis que estar muy atentos cuando se ministra una palabra así, porque es como una película, pero es verdad, es real, es sucedido, es una historia verídica. Nos cuenta la Biblia que Absalón trama, contempla a su hermana, ha sido violada, él lo ve, lo sabe, y dice: tranquila, ves a casa, no digas nada. Espera un tiempo después, hace una fiesta, embriaga a su hermano y los sus siervos lo matan. David, su padre, era el padre de los dos, imaginaros, el rey David rasga su corazón. Se entera de que su hijo ha violado a su hija y de que su otro hijo ha matado a su otro hijo. La casa desgarrada, partida por la mitad. El rey llora, se quebranta. Siento al Señor, hermanos. Y cuando acontece esto en la fiesta, Absalón mata a Amnón. La Biblia nos dice que el rey se entera y rasga su corazón, y la Escritura dice que empieza a llorar, y todos los siervos lloraron con él. Y ante este lloro del rey, empezamos esta historia aquí, ante este lloro del rey David, Absalón el asesino huye. Huye, hermanos. Absalón no huye porque ha matado a nadie. No hay un destierro de David a Absalón. No hay un destierro de su padre. Él huye por sí mismo. Y lo que me llama la atención es que la huida está entre dos versos. Y los dos versos dicen que el rey lloraba y los siervos. Absalón huye, el rey lloraba y los siervos. Dejadme que yo vaya comiéndome esto, que llevo toda la semana meditándolo, y os lo vaya transmitiendo luego. Absalón, dice la Biblia, que cuando se entera de que su hermana ha sido violada en el capítulo 13 de 2 de Samuel, le dice su Absalón a su hermana: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Y ante la mirada de su hermana y ve la violación en su mirada, le dice: pues calla ahora. Y dice la Biblia: y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón. Aunque estaba en casa de su hermano, no hubo consuelo para Tamar. Su hermano supo vengarla, pero no consolarla. Y cuando hay dramas entre hermanos y tú te quedas en casa del hermano, sabrá vengarte, pero no atenderá a consolarte. Pastor, ¿ha ocurrido algo? No, pero ocurrirá. No somos mejores que nadie. Y estas palabras son antisépticos. Cuando van a hacer un corte en el hospital, se pone Betadine antes del corte, no después. Porque el corte, antes del corte, tiene que desinfectarse la carne para luego cortar. Esto es Betadine. Sucederá. Esto va a suceder. De hecho, yo ya contemplo gente que se apoya en los hermanos. Y el hermano le puede dar apoyo y venganza, pero nunca consuelo. Por eso Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano, porque nunca fue a casa de su padre. Tu hermano te podrá vengar, pero no te dará consuelo. Si Tamar hubiera ido a la casa de su padre David, si los problemas que tienes o las heridas que te han hecho otros hermanos las pusieras delante del padre y no delante de los hermanos que pueden vengarte,
Si las cosas que te hieren y te están haciendo daño no las contaras a los hermanos, sino y no crearas esos grupos de afinidad, ¿cómo es posible? ¿Por qué Absalón venga a Tamar y mata a Amnón? ¡Fácil! Porque eran hermanos de padre y madre. Cuando Amnón solo era de padre. Hay gente que tiene más afinidad con otros porque sus ideas son iguales. Y se unen en un grupo para formar alianzas de venganza, pero nunca serán consolados. Cuando te hieran, no vayas a casa del hermano, ves a la casa del padre. Porque en casa del hermano podrás recibir venganza a lo que te han hecho. Y se juntarán y prepararán una fiesta. Y cuando el hermanastro no se dé cuenta y se haya confiado de que vais de verdad, lo vais a poder matar. Aleluya. Sin embargo, si Tamar hubiera ido a la casa del padre, Amnón no hubiera muerto. Y el rey hubiera dado la venganza justa, con justa justicia. En casa de Absalón, aunque te defienda, estarás desconsolado. Se creará unión entre hermanos del mismo apellido, mismas ideas, y no estoy hablando de misma ideología, porque aquí todos tenemos una misma ideología. No es lo mismo unas mismas ideas que una misma ideología. Yo puedo tener la misma ideología que el hermano Sisqueto y no las mismas ideas. La ideología de todos es la misma, el Evangelio, pero las ideas serán diferentes. La importancia es si somos hijos del mismo Padre. Aunque la madre idea no sea la misma, el padre ideológico es el mismo. Y eso debe unirnos de tal forma de que no vayamos a crear grupos para que esos grupos generen venganzas. Tratadas de esta manera, compartes tus ideas y al compartir las ideas generas que el débil te siga. Si una verdad debiéramos aprender en este tiempo de reset, es que fuera de la compañía de los hermanos y de las vigilias que se han quitado, lo único que tenemos es la casa del Padre. Si este reset te hizo hacer amistades vengativas, hermano, puerta, vete por favor, te has equivocado de lugar. Si cuando no entiendes las administraciones y generas dudas sobre lo que se está haciendo y necesitas del apoyo de los demás, hermano, puerta. Habrá otro sitio que se acople más a tus ideas. Aquí hay una ideología, pero las ideas son del pastor. Hay veces que hay gente que es como Absalón, que fijaros, tal como somos nosotros, fue un machote. Violaron a su hermana y se cargó el violador. ¡Ole! Y con tres dedos, Se cargó al violador. Pero si entraña algo este pasaje bíblico, es que Absalón nunca defendió a su hermana. Defendió su apellido porque no le importó el honor de los demás sino el suyo propio. Hay quien en acciones heroicas esconde su soberbia y hay quien en la defensa de los demás no está defendiendo. Lo he visto tantas veces esto. Hay gente que juega a ser poli bueno y poli malo. Primero acusa para luego al que ha acusado se lo lleva a cenar y ahora es el poli bueno y te quedas loco porque nunca te defendió
por tu interés, sino por su apellido. Su soberbia es lo que defiende. Su orgullo es por lo que pelea. Gente que a veces defiende a la iglesia y no está defendiendo a la iglesia, está defendiendo a él. Gente que defiende a los hermanos y en verdad no está defendiendo a los hermanos, está defendiendo sus ideas. Y esto va a pasar. Esto va a pasar. En sus actos heroicos de defensa en la iglesia, defiende la soberbia de sus ideas. Cuando yo veo este pasaje y este juego de tronos, cuando yo veo que este hombre hermoso como no ha habido otro, no es capaz de llorar cuando violan a su hermana, no es capaz de llorar cuando muere su hermano, no es capaz de llorar cuando su padre llora, y no es capaz de llorar cuando vuelve y su padre le dice que venga a su presencia, su padre le besa y tampoco hay lágrimas ahí. Hay gente que se cree que porque no llora vive consolado. No, hermanos, el consuelo irremisiblemente viene por llorar. El llorar es sinónimo de ser consolado. Este nunca llora, debe estar feliz, te equivocas. El feliz es el que llora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Ausencia de lágrimas cuando deshonran a su hermana. En el 13:39 dice que el rey entonces deseaba ver a Absalón porque huyó. Y dejadme que vaya por partes, porque si no me paso las cosas. Huyó, no fue desterrado. Y lo que me indigna es que huye porque ve al rey llorar y a los siervos llorar. Impresionante. Hay gente que no puede ver al rey llorando por otros, que se tiene que ir y huir. Cuando los sentimientos del rey se inclinan hacia un hermano, no lo puede soportar. Cuando el rey llora por los demás y no es llorado por mí, no lo puede aguantar y tiene que huir de la corte. Hay gente que se enfada porque ve a otros bendecidos. Y no puede resistir porque se corcome de envidia, detracciones, celos, falta de sinceridad. La inclinación de las lágrimas del rey y los siervos hacen huir a Absalón. Oh, hermanos, hay quien no puede ver llorar al rey cuando llora por los demás. Gente que requiere toda la atención. Querida hermana, querido hermano, el rey te ama tanto como a los demás. Y habrá épocas que el rey te tendrá que dejar de la mano para llorar por otros. Eso no tiene que generar en ti envidias ni detracciones. Esta temporada he visto esta actitud en algunos. Ha sido muy útil el reset. Muy útil. Se han vislumbrado tantas cosas. Se han visto tantas cosas. Gente que les consagraba un cargo. Gente que les motivaba un cargo, se están equivocando, porque nuestro motivo es Jesús. Él es suficiente. A quien le motiva un cargo se está equivocando de lugar. Lo que no entendía Absalón es que el padre David debe actuar como un rey, y el rey David es también un padre. No entiendes que Dios, aunque es tu padre, tiene que contigo actuar como un rey. No entiendes que, aunque es un rey y te discipline en su momento, no te olvides que él también es tu padre. Cuando ha huido Absalón, David se rompe y sigue roto y dice: y cuando ya fue consolado de la muerte de Amnón, lo llamó. Oh, hermanos. Dice: deseaba verle, 2 Samuel 13:39. Pero cuando viene, dice:
pero que no vea mi rostro, que se venga a la casa, pero que no vea mi rostro, porque la disciplina de Dios es así. Él no te permite ver el rostro, pero no quiere desterrarte. ¡Aleluya! No, esto es muy alto, ¿eh? Él te prohibirá que le veas. Cuando te portes mal, vendrá su disciplina, y en su trato te dirá que no vea mi rostro. Pero Él no te quiere lejos de la casa, te quiere en la tierra, te quiere en la casa. Así es el trato del Rey, así es el trato del Padre. ¡Aleluya! Se ha portado mal, merece un castigo. Que no vea mi rostro. Oh, hermanos. Pero hay gente que entiende tan bien la disciplina que no se siente disciplinado. Y Absalón consentía vivir en la tierra sin ansias de ver a su padre. Hay gente que puede venir a la iglesia sin ver al padre. Gente que puede vivir en el culto sin ver al padre. Gente que pasa años aquí dentro y le importa tres pepinos ver al padre. Gente que quiere vivir en la tierra sin ver al padre. Pero a mí me da igual vivir aquí. Yo lo que quiero es ver el rostro del padre. Aleluya. No quiero nada, solo quiero verle a él. Oh hermanos. Al cabo del tiempo. Cuando es impresionante esta historia. Al cabo del tiempo, cuando Absalón está en la tierra, pero no ha sido puesto delante del rey en audiencia, está viviendo allí, pero no ha visto al rey. Absalón llama a Joab, que sea muy sabio Absalón, al general del rey, Joab, hijo de Sarvia. Y le llama y Joab no atiende. Le vuelve a llamar y Joab no atiende. ¿Y sabe qué hace Absalón? Impresionante. Dice, y mandó a los siervos de Absalón a incendiar el huerto o la era de Joab. Cuando la incendió, tuvo la audiencia con Joab. Hay gente que se gana una audiencia siendo un incendiario. Gente que va sembrando fuego cuando nosotros estamos llamados a apagarlo. No enciendas fuego, hermano. No permitas que las palabras se vayan encendiendo, que el comentario se vaya encendiendo. No permitas que la crítica se vaya encendiendo. Tú no estás llamado a encender nada. Estás llamado a apagar los fuegos. Iban encendiendo y encendiendo. Y tienen audiencia en la iglesia, no porque sean piadosos, sino porque son incendiarios. Y cuando enciende, Joab le dice, te voy a arreglar una cita con tu padre. Y la Biblia nos dice, en el capítulo 14, verso 33, que David llamó a Absalón, el cual vino al rey. Y cuando se presenta Absalón, qué cosas, se inclina su rostro y dice, inclinó su rostro en tierra delante del rey y el rey le besó. ¿Cómo supo Absalón conducirse ante el rey? Porque esta gente que debieran tener aprendida la lección delante de un rey que lo enseña, saben conducirse perfectamente en la liturgia, saben cuándo inclinarse, cuándo levantarse, saben dar la vuelta y te hacen un zapateado si quieres. Pero no lloraba porque su padre le abrazó. Vio a su padre después de matar al hijo de su padre. Y no lloró ni le pidió perdón, perdóname, Padre. Saben venir a la iglesia, saben levantar la mano, saben tomarse el pacto los días que toca, saben decir, hoy no me lo tomo porque me he enfadado con mi marido. Saben la reverencia y la liturgia, pero no tienen el corazón de llorar ante el rey y pedir perdón. Después de 3 años no llora cuando le ve. Y fíjense que no le besa Absalón al padre, sino que el padre le besa a él. No lloró en el destierro, no lloró delante de la disciplina y luego, claro, ¿cómo va a llorar delante de su padre? Porque quien no llora en la disciplina, jamás nunca llorará ante el padre. Y si el Señor te disciplina y no lloras, nunca vas a poder ni saber llorar ante él.
Quien no llora en la disciplina, después del beso, se va a rebelar. Por eso, inmediatamente después de que David le besa, capítulo 15, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Esto es la traición de un hijo a un padre. Y no solo eso, esto es la traición de un siervo a un rey. Se hizo de convidados. La Biblia dice en el capítulo 15, verso 11, le seguían los convidados, y he aquí también le seguían aquellos que él convidó. En otras palabras, hermanos, los que seguían a Absalón era porque tenían un beneficio tras él. Al igual la gente que te sigue es que tiene un beneficio cuando te sigue. Es que les estás convidando. Al igual la gente que te está siguiendo tu comentario es que necesita algo de ti, por eso lo hace. Te siguen porque los convidas. Te siguen porque necesitan una alianza. Porque no tienen suficiente con aliarse con Dios. Porque Dios no está con ellos, necesitan la alianza de los hombres. Y cuando hay gente que no tiene el trono legítimamente, juega con el trono de los demás. Y cuando hay gente que Dios no le da el trono, quieren arrebatárselo y usurparlo al verdadero y legítimo rey. Sin embargo, qué diferencia, qué diferencia. David, contemplando todo esto, se da cuenta de que su hijo le traicionó. Al contemplar que su hijo se ha hecho de carros y caballos y está corriendo delante de la gente, fíjense el texto que hemos leído, lo dice tan bien, la Biblia nos cuenta y nos dice que él mismo se ponía en la puerta del palacio y decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? En otras palabras, Absalón predicaba un evangelio más acomodado para la gente. Yo te acomodaré tus ideas a lo que yo te diga. Y acomodaré lo que yo te diga a tus ideas. Cuando vengas a mí, no tendrás un consejo severo, sino tendrás un consejo de amabilidad. No pasa nada porque hagas esto, no pasa nada porque hagas lo otro, no pasa nada porque critiques, no pasa nada por falta de perdón, no pasa nada por las bodas, no pasa nada por lo otro, no pasa nada por las fiestas, no pasa nada por nada. Yo te haré justicia, que soy el hijo del rey. ¿Cuántos se ponen en la puerta del templo y cuando salimos? Hoy se ha pasado el pastor, ¿eh? Esto no lo he entendido. ¿Por qué lo habrá dicho? Quédatelo para ti, hermano. Porque a lo mejor estás incitando a otro a hacer una alianza que no viene de Dios. Es que yo, y esto no significa que aquella censura de nada, en absoluto, libertad plena. Estamos hablando de un tema de conciencia, de herir a los demás. Estamos hablando de que hay gente pequeña, de que no puede sentir tus comentarios. Estamos hablando de gente que se puede atabalar por un comentario fuera de sitio y puede venir su fe abajo. Si a tu hermano le es ocasión de caer, de que tú comas carne, no la comas delante de él, porque el hermano por el cual Cristo murió se perderá. Come carne, pero cómela solo. Pero él se ponía en la puerta de la casa. Y allí, en la puerta de la ciudad, venid a mí, que yo os haré justicia. Mendigó un pueblo y se lo llevó. Vas a triunfar, ¿eh? Como quieras gente contigo, triunfas. Porque lo que quiso Absalón lo consiguió. Y la Biblia dice esta frase, y ahora dejadme ya que me explaye. Dice: y Absalón así robaba el corazón del pueblo. Impresionante. Absalón así robaba
el corazón del pueblo. Se interponía entre el juicio, porque ¿saben a quién les hablaba esto? A la gente que venía al rey a tomar juicio. Pero antes del rey estaba él. Hay gente que viene al culto, pero tú les impides hablar con el rey porque tu consejo se escucha antes, campeón. Y cuando vienen al rey y hay un impedimento, no pueden escuchar la voz del rey porque se genera esa muralla de gente que se cree como Absalón, que creen que pueden hacer justicia más alta que la del rey. Pero la Biblia dice, cuando alguno se acercaba, esperanza. Hay gente que la hermosura de Absalón no le cautivaba, que iban directos al consejo real. Que aunque se quedaran pasmados de la belleza, madre mía, gente con una elocuencia, con un buque, que tienen un consejo, lo he visto. Este mensaje yo estaba acostumbrado a predicarlo antes, pero no pensé que lo podría predicar aquí. Pero así es. Gente con un consejo, con... y no son mala gente, pero se equivocan. Se equivocan. Cuando alguno se acercaba, fíjense, los que se quedaban con Absalón nunca escucharon a David. Y es que si te quedas con el consejo del hermano, nunca escucharás al rey. Ves a la casa. Ponte de rodillas, abre tu Biblia. Amén. Ponte delante de Dios, examínate. Porque no hay ningún consejo de un hermano, de un pastor. No, solo hay un consejo verdadero. Es el consejo del rey. Cuando Absalón hacía esto, vino un mensajero a David. Impresionante. Voy a acabar. O sea, creo que llego. Vino un mensajero a David y escuchad. Cuando vino le dijo... Mi señor rey, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Porque Israel quiere un rey como Absalón. Israel desea un rey como Absalón. No importa que David matara a Jonatán. No importa que devolviera el arca a Jerusalén. No importa. Eso hace mucho tiempo que casi que me olvido. Pero ahora el rey está como muy así, ¿eh? Así que con su hijo yo ya me apaño. Que sea rey Absalón y que se vaya David. Que David siempre nos castiga, siempre nos disciplina. Este Absalón parece mucho más amable con el pueblo, es más cercano a nosotros. David siempre con el arpa en las alturas. Este Absalón está en la puerta y está con nosotros. El corazón del pueblo se va tras Absalón. Israel quiere a Absalón, la iglesia quiere a Absalón. Y esto ya es universal, no es de aquí, esta iglesia no. La iglesia quiere a Absalón. Hoy en día se quieren evangelios absalónicos. Que se pongan a la puerta, no hace falta dentro, en la puerta me conformo. Y cuando estés en la puerta, dime lo que quiero oír. Y Absalón, ¿saben qué hacía? Les encajaba la mano y les besaba. Ten cuidado con quien te da la mano y te besa la mano. Ten cuidado. Encajando la mano y besándolos, robaba el corazón del pueblo. ¿Cuántos robados hay? Gente que está en una iglesia porque le robaron el corazón, porque se interpuso Absalón ante David, porque han escuchado palabra de hombre y les ha cautivado, porque el evangelio que tienes es absalónico, les va bien a su cultura, pero nunca se han entrevistado con el rey, nunca han gustado, nunca han escuchado el arpa. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra? Pero a ver, el que es juez de verdad no quiere serlo. Lo voy a repetir, ¿vale? Esto es muy, muy alto. El que es juez que Dios ha puesto por juez no quiere serlo. El que es pastor no quiere serlo. El que es profeta nunca quiere serlo. ¿Queréis evidencias? David era el rey de Israel, el Señor es mi pastor. Siendo rey se tiene como oveja. Jeremías era el profeta de Israel.
yo me sedujiste y yo no quise esto, tú me sedujiste. El que es no quiere serlo. El que quiere serlo nunca fue llamado. El que se interpone en el juicio del rey nunca ha sido juez, no ha sido llamado. El que valora sus ideas por encima de las demás nunca ha sido llamado. ¿Quién me pusiera por juez? Yo les haría justicia. Les besaba, extendía la mano y les vendió felicidad sin compromiso. Es lo que Israel quiere. Felicidad. Yo quiero ser feliz, Jordi. Me da igual todo, pero yo quiero ser feliz. ¿Eh? A mí no me mareéis, que quiero ser feliz. Ese es el evangelio absalónico. Evangelio que vende Absalón, pero nunca vas a escuchar la voz del rey. Me apena, hermanos, tanta gente en templos, tanta gente en iglesias que nunca han escuchado la voz de David. Y se quedaron con el consejo de Absalón. Los han bautizado, han orado por ellos, se creen cristianos, pero abrazaron el consejo de un traidor. Nunca han oído la voz del rey. Aleluya. Y fueron con Absalón 200 hombres. Madre mía, en un momento, ¿cómo gana, hermanos? Prosperidad, venga, guau. Da el diezmo que el Señor te da 100. Ven a la iglesia que te bendice. Si vienes a la iglesia, arregla tu matrimonio. Mentira, igual lo rompe. Si vienes a la iglesia, te sana. Mentira, igual en tu familia más enfermedad. O igual te sana, gloria a Dios. Yo creo, creo en esto, que nadie se espante. Si vienes a la iglesia, ofertas, ofertas, ofertas. Le seguían 200 hombres en un momento. Y dice la Biblia, esto es muy grande, dice, los cuales iban de buena fe y con sencillez. ¿Qué habrá hecho Absalón que ha seducido hasta los sencillos? ¡Qué gente que andaba bien, las ves corrompidas! Estoy viendo cosas que... hace años, no, nada, años, 3 años no se hacían, ahora se hacen. ¿Qué está pasando? Hasta los sencillos son seducidos. Y recuerdo aquel verso de Hechos, dice así, hasta Bernabé fue seducido por ellos, por la hipocresía de ellos, arrastrado por la hipocresía. Está diciendo la Biblia, Bernabé, que era imposible que fuera un hipócrita, hasta Bernabé se convirtió en hipócrita. 200 convidados ante él. Es la fe de antes la que nos agarrará al consejo divino, no al consejo de los hombres. Y hay una cosa muy triste que dice, y hasta Aitofel, consejero de David, se unió a Absalón, y dice la Biblia, entonces la conspiración se hizo poderosa. Porque no habrá conspiración poderosa sin que hombres buenos estén en ella. Impresionante. Fuera de... esto ya es brutal, ¿eh? No habrá conspiración poderosa sin que hombres buenos estén en ella. Nunca irías a una iglesia que no hubiera hombres como Aitofel, porque si no estuviera Aitofel, esta iglesia no es buena. Los conspiradores necesitan de buenos Aitofeles seducidos por engaño. Y cuando Aitofel se unió, fíjense que dice que cuando Aitofel hablaba era como que hablaba Dios. Lo dice la Biblia. Consejero del rey. Todos los grandes se van tras Absalón. Y venid ahora, esto ya es película, que no es película, que es real, pero venid. Imaginar, yo lo veo, yo no sé vosotros. Yo intento predicar para que lo veáis. El rey ve a su hijo, que ha matado a su otro hijo, cómo está conspirando contra su padre que lo ha criado y le ha dado todo.
Contempla en la puerta cómo los convidados cantan así: Absalón, rey de Israel. Y el rey toma la decisión más dura de su vida. Se levanta, se quita la corona, la deja en el trono, se quita la capa y empieza a irse de palacio. ¿De qué haces, rey? Me voy. Que reine él. Que reine él. ¿Lo veis como David no quería ser rey? ¿Lo veis como lo puso Dios? ¿Lo veis que cuando ve que la gente sigue a otro dice: yo me voy porque yo no quiero? Si no hubiera sido nunca el rey puesto, hubiera matado a Absalón. No se quite, este trono es mío. Pero como fue puesto por Dios, se quita la corona, la deja. Y la Biblia dice que David se va, huye de su casa para que reine Absalón. Todos seguían a Absalón. Pero la Biblia dice que cuando el rey empieza a andar, dice la palabra, y los cereteos siguieron a David. Y los geteos siguieron a David. Y Itaí siguió a David. Y toda su casa le siguió. ¿Saben que se cantaba en Jerusalén, en el palacio? Absalón es rey. Pero Itaí se levanta y dice: ¡Rey! ¿Dónde vamos? Al rey David no le hacía rey un trono, sino un llamado. Un llamado. David huye y le sigue su familia. David huye y le sigue Itaí. Pero David huye y hay algo que le sigue. Y es el arca del Señor. La presencia siguió al rey, aunque no estaba en el trono. Amén. Y ahora dejadme que ahora recibo de corazón para la gente que hay aquí. Cuando se te quitó el trono, ¿te siguió la presencia? Cuando has dejado de cantar, ¿te siguió la presencia? Cuando ya no predicáis, ¿os sigue la presencia? Cuando ya no oráis ni intercedéis, ¿os está siguiendo la presencia? Cuando se os ha quitado el lugar, ¿os sigue la presencia? ¿O vosotros sois reyes como Absalón, que necesitáis un trono para sentiros que Dios os ha llamado? ¿Sabes cómo sabrás si Dios te llamó? Si rey te lo dicen otros. Porque cuando David se quita la corona, le siguen llamando rey a él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando David contempla a los que suben, como que se enluta, y dice la Biblia: y subió David, se descalzó, y subió descalzo la cuesta del monte de los olivos. El rey quería pagar su pena. Mis hijos me destierran. Cuando los siervos del rey David entienden de que hay que hacer algo, de que esa usurpación no ha sido divina, de que no ha sido Dios el que ha cambiado de rey, sino un hombre perverso que ha querido usurpar el trono que el rey tenía, los siervos del rey deciden ir a la guerra. ¿Y saben? Cuando David también decide ir a pelear, dice: no, 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 tú quédate aquí, Señor, porque tú vales como 10.000 de nosotros. Venid conmigo. ¿No suena esto? ¿Os suena? Esto es muy alto, ¿vale? David había sido desterrado, quitado la corona, se estaba haciendo viejo, ya no podía más.
David había pagado el pecado que hizo con Urías, había pagado la disciplina, lo había pagado todo. David estaba herido, ya no sabía pelear con la espada. Pero hay una frase que sale desde su gente, desde su flanco: quédate en la ciudad, porque tu vida no la vamos a poner en riesgo, porque tú vales como 10.000 de nosotros. ¿Nos suena esta frase? Os voy a ir un poco más para atrás. Rebobinamos la cinta bíblica. Cuando David era un lozano y defendía ovejas, oh hermanos, se le llama para que esté delante de su padre Isaí. Viene un profeta llamado Samuel que estaba esperando al último hijo de la casa más lejana que había en Belén. Cuando llega Samuel, le unge como rey y le dice: tú serás el rey de Israel. Se entera David que sus hermanos están en el frente de batalla porque hay un campeón de 3 metros y medio que está insultando a Dios y está insultando a las decenas de miles de soldados del reino de Israel. Aquel que llevaba panes y quesos deja los panes y quesos y decide hablar con Saúl y decirle: déjame que vaya en contra del gigante de ese filisteo, porque esta tarde te entrego su cabeza. Hermano, se va el pequeño y joven David, coge una honda, la blande en el viento y saca una piedra tan certera que va enfrente de la cabeza del gigante, cae al suelo, corta la cabeza y la presenta delante de Saúl. Y en aquel momento la verdad sale a la luz. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Vamos a rebobinar para adelante la cinta. Han pasado los años, David se ha hecho viejo, ya no sabe tirar la onda, pero la misma frase sale de la boca de los suyos: quédate en la ciudad, porque tú vales, sigues valiendo como 10.000 de ellos. Sigues valiendo 10.000. Sigues valiendo 10.000. El trono no te da el valor, sino lo que eres en Dios. El llamado es el valor que da Dios. Tú eres lo que Dios dice que eres. Sigues valiendo 10.000. Pero sí, David era grande, aún más grande. Eso salió de los suyos y pudiéramos decir: bueno, lo han alabado. Pero cuando los consejeros de Absalón se juntan, Absalón dice: voy en contra de mi padre y lo mato. Y saben que le dicen: no vayas en contra de tu padre, porque tu padre gana el corazón de todos los leones. Muy alto lo que estoy hablando. Dice la Biblia: guerreros más valientes cuyo corazón sea como el corazón de león desmayarán ante David. No llames a estos guerreros que vayan en contra de David, porque cuando le vean los ojos al rey, van a desmayar los mejores que tienes. Madre mía, hermanos, usted no es alguien cualquiera si ha sido llamado por Dios. Quédate en palacio, quédate en casa, no salgas a la batalla. Esta es la historia de los juegos de tronos, uno de tantos que hay en la escritura. Pero este mensaje se titula El referéndum de Dios. Y mientras todas estas traiciones acontecen, en el cielo hay alguien que está así. Pues, de verdad que me cuesta predicar, ¿eh? Y contemplando desde el cielo, empieza la batalla en Tierra Santa. Los siervos de Absalón juntos con los siervos de David. Y dice la Biblia, 18:6, salió pues el pueblo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. En otras palabras, venid, ¿no veis algo raro? Salió pues el pueblo contra Israel. Esto ya es para volverse loco, ¿eh? Salió pues el pueblo contra Israel. ¿Cómo? Pueblo de Israel, lo mismo.
No, en este desnivel no. Israel, el nombre de Israel lo temían los traidores. ¡Den esto! El nombre de Israel lo temían los traidores. ¿Tendrán el nombre de la iglesia los traidores? ¿Tendremos que luchar contra los que tienen el nombre de iglesia? Yo digo sí. No creo en el ecumenismo evangélico. No soy hermano de todas las iglesias. No soy hermano de los traidores que tienen el nombre de iglesia y de pastor, pero no conocen al Dios de la Biblia. No soy hermano de aquellos que hacen la guerra a la santidad. Soy hermano de aquellos que quizás estén lejos, que no conozca, pero oro por ellos porque tienen mi ideología. El nombre de Israel lo tenía a los traidores. Y el que estaba en el cielo. Amén. Abandona el cruzar de brazos y extiende su mano en el bosque de Efraín y se presenta. Nadie lo ve, pero hay un referéndum que tiene que ser hecho. Dios tiene que votar. Y mientras todos los hombres o la gran mayoría han votado a Absalón, vamos a ver a quién vota Dios. ¡Aleluya! Todos los hombres van detrás porque los convidan. Todos los hombres detrás del rey que se ha sublevado. Pero el que está en el trono del cielo baja al bosque de Efraín. Y atención, el deseo del Señor estaba con los pocos. ¡No! Dios no vive de democracia. Dios no busca el voto de nadie. Su voto es más poderoso que todos los votos de los hombres. Dios estaba con los pocos. Con los pocos locos que prefirieron salir del palacio e irse a una montaña a ver un rey cómo se parte los pies. Con los pocos locos que iban detrás de un rey que había sido desterrado y que no tenía futuro. Con los pocos que no buscan la comodidad, sino buscan la verdad. Aleluya. Y mi pregunta es, ¿está Dios votando por ti? Aleluya. Dios no está con las multitudes. Dios está con los pocos. Amén, amén. El referéndum del hombre es así. La mayoría gana. Aleluya. El referéndum de Dios es así. Solo la verdad gana. Amén. El rey David, orando, porque así estaba, buscando a Dios. Señor, haz algo. No quiero el trono. Es que no entendéis esto. O sea, David oraba para que el trono se lo quedara a Absalón. Porque conocía a su Dios. Sé lo que vas a hacer, no lo hagas. Muy bien. Sé que tú votas la verdad, no lo hagas, Señor. ¡Vas a matar a mi hijo! ¡Vas a acabar con él! Y ahora dice la palabra que presentándose Dios en el bosque y terminó, la Biblia dice, y cayeron más de 20.000. Y escuchad este verso. Y fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. Madre mía, por favor, ¿qué dices? Sí, que no fue la destreza de los pocos que fueron con David los que acabaron con los miles de Absalón. Fue el bosque de Efraín que Dios lo mandó a que se enredara de tal forma que fueron más las brancas, ¿cómo se llama? Las ramas de los árboles, las que mataron a los traidores. Más que la espada de los valientes, hermano, si estás de pie no es porque blandas bien la espada, es que el bosque de Efraín se alió con el Altísimo y está matando a tus enemigos. Santo. Hay mucho, pero yo voy a terminar. Y la Biblia dice que yendo a Absalón con un burrico, porque Absalón pretendía que las profecías se cumplieran en él. Muy bien. Yendo Absalón con un burrito,
¿Os acordáis, no? En un pollino de asna vendrá. Pero esa humildad fingida provocó, y dice la Biblia dice, que las ramas de una encina se enredaron en su pelo, y Joab, viéndolo inmóvil, clavó dardos en su corazón. ¿Saben? Dice la Biblia que el pelo de Absalón era impresionante, que se lo tenía que cortar cada año. Bien. ¿Saben que cada año los hebreos hacían un voto de rasuramiento? Pero dice la Biblia, Absalón se lo cortaba porque le molestaba. Es decir, hay gente que parece que guarda el voto, pero que no, que es que le molesta. Que no guarda el voto, que es que le molesta. Que no ha ido al templo a adorar, que es que le ha molestado el pelo, hermanos. Pero en ese pelo, precioso y hermoso, y bajo esa hermosura, Dios votó que muera el traidor y que viva el ungido. Cierra tus ojos ahora. Escúchame. Dios vota. No eres lo que tu trono dice que eres, porque tarde o temprano te vas a quedar sin muchos de vosotros. Así será, y yo también. Somos lo que nuestro Dios ha determinado que somos. Y si un día nos cantaron que vale por 10.000, que el día de mañana, cuando ya no sepamos blandir la honda ni la espada, que se pueda cantar lo mismo de nosotros. Sigues valiendo por 10.000. ¿Quién corre detrás tuyo cuando no tienes trono? ¿Viene la gente o viene el arca? ¿La presencia te sigue o necesitas convidar a gente y aliarte con otros? La evidencia de un llamado es que solo la presencia te sigue. De que sigues siendo piadoso cuando estás solo, porque nunca lo estás, porque la gloria de Dios está contigo. Oh, hermanos, llorad y lamentad. Llorad y lamentad por cuántas traiciones hemos cometido. Llorad y lamentad por cuantos incendios hemos hecho, dando aval a comentarios que no son, hablando mal de los hermanos. Llorad y lamentad. Llorad y lamentad y sed como el rey David. No asidos de un cargo y de un trono, sino cuando nos lo quiten, ser iguales o mejores. Porque el llamado es irrevocable, dice el Señor. Llorad y lamentad por vivir a nuestra manera. Llorad y lamentad por querer haber, a veces, pretender que nuestros consejos sean antes que los consejos del Rey. Llorad y lamentad por prohibir muchas veces a la gente que se presente ante el Rey y están presentándose solamente ante la Iglesia. Llorad y lamentad los que nos hemos puesto a la puerta y hemos querido ser más buenos que David, dando complacencia a gente que necesitaba una exhortación, y con tu consejo consolador no has consolado a nadie, solo has buscado una venganza. Pero reíd, reíd y gozaos, porque aquellos que siguen al loco, que va con los pies descalzos subiendo el monte de los olivos, el que está en el trono va a votar y va a determinar su referéndum, y van a ser más los que mató el bosque que los que mató la espada. El bosque está con nosotros, hermanos. El bosque es nuestro aliado. Es muy alto lo que estamos hablando, así que yo voy a pedir que oréis ahora. Vamos a adorar al Señor.